Bueno, vamos a continuar en este segundo vídeo con la maqueta del F-117A de Rebel nivel 3. Ya estuvimos viendo en el anterior vídeo, pues un poco cómo era la maqueta, cómo es el manual, cómo te lo indica, las cosas que tienes que hacer. No sé si os acordáis, que por cierto, bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack, yo soy Ricardo. Bueno, pues no sé si os acordáis que en el anterior vídeo os mostré pues un blister donde viene el cuerpo principal y ya os advertí de unas pequeñas marcas de doblez que tenía la cabina. Fijaros que hoy al sacarlo de la caja con un ligero toque ya estaba quebrado por ahí, ya pues ha terminado de quebrar. Vamos a ver si no va más porque vamos a tener que cortar esa pieza de plástico que está ahí que las une. Ya veis que está roto aquí y aquí y poco le falta para que se rompa ahí. A ver si conseguimos mantenerlo a salvo o que se note lo menos posible para no dañar la pieza. Ya venía mal así, ya os lo mostré que venía mal de fábrica. Fijaros, me estoy dando cuenta de que aquí se ha desprendido también el ala, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues según el manual, una de las primeras cosas que te dice, pues lee el manual, fíjate cómo van numeradas las piezas en el blister, las herramientas necesarias, que lo laves con jabón. El paso este del jabón, yo realmente la verdad de lavar todas las piezas, no sé si es necesario o no. Creo que lo he hecho en una o dos ocasiones y no he notado la diferencia, ni de que agarre mejor la pintura, ni de que cambie el estado del pintado, ni nada. Así que directamente lo que voy a hacer va a ser apuntar los colores en la página que nos indica que aquí vamos a tener la equivalencia de colores. Ahí tenemos la equivalencia de colores que te viene marcada con letras y con números. Los números, recordar, es la referencia que hace a la pintura del fabricante, en este caso de Rebel, y las letras lo que tendríamos que pintar. Así que, ¿qué vamos a hacer entonces? Pues fijaros que en el primer paso ya nos indica que va a ser necesario pegar y pintar. Vemos que ahí nos marca la letra A y la letra C y aquí otra A. O sea, tenemos dos partes que van a ir ya pintadas. Y tenemos otra parte que es la parte de atrás de cola del motor. La A, que es antracita mate. Lo que voy a hacer es normalmente dejarlo anotado para no volver siempre al índice y lo dejo ya anotado en todas las páginas. Y así lo vamos a hacer en todo el manual. La E, que es olivanato. La D, que es carne mate, para la cara del piloto. Y así lo vamos haciendo en todos, para ya tener claro el color. Como veis aquí también nos lo pone B, 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 B. B es blanco, creo. Sí, bueno, ya tenemos anotado en todas las hojas, si lo veis, escrito los colores. Para evitar el cada vez que voy a pintar algo, ir a la referencia. Son pocos colores, no hay muchos, son los mismos, casi siempre: óxido, carne mate, antracita, blanco, sobre todo antracita, blanco es lo que más predomina, algún rojo, oliva. Y como veis, lo he anotado en todo, porque estas etiquetas que vemos aquí en verde, estos son para las calcas o los decals, ¿vale? Aquí también tenemos algunos colores, pero ya veis que no trae un color excesivamente llamativo el avión, es muy discreto. Lo que me queda por determinar es si le pondría un color de imprimación. Para que, bueno, es que tampoco he notado diferencia entre darle un color de imprimación y que luego agarre mejor la pintura. Quizás sí, la pintura son las capas que vayáis a poner después. No lo he notado. Si le vamos a dar un color de imprimación, pues hay que dejarlo secar su tiempo para luego poder pintar. Así que creo que le voy a dar con un color de imprimación. Vale, y color de imprimación tengo en negro y en gris. Y creo que se lo voy a dar en gris. Como luego va a ir pintado en negro, quizás la parte del gris le va a ver bien. Además, es que si se lo doy en negro, no voy a ir notando casi por dónde lo pinto. Y lo voy a dar en gris.
Lo podría hacer con el aerógrafo o con el spray. Lo vamos a hacer con el spray que os voy a mostrar ahora. Con este spray de Vallejo, ¿ves? Para metal y plástico, pues nada, esto hay que agitarlo y simplemente pues se aplica, ¿vale? Con cuidado, haciendo los movimientos que no os lo puedo explicar, tampoco lo puedo grabar porque tendría que trasladar la cámara a la terraza y todo esto y es un poco lío, ¿vale? Pero simplemente pues agitas y pintas todas las piezas y luego muy importante dejarlo secar. Así que sí le vamos a dar el color de imprimación a todas las piezas. También tenemos la otra opción, la opción de primero montar y al final dar un color de imprimación. Todo depende de cómo fueran las fases de montaje y pintura, pero aquí ya nos pide que pintemos una parte en óxido mate. Entonces, bueno, óxido mate no sé si tengo el color exactamente o lo he pedido que me lo traen hoy. Si no, como veis, es muy parecido a un color marrón. Quizás a lo mejor un marrón un poco diluido. Entonces, quizás lo primero sería dar la imprimación y luego cuando esté seco ya pintar sobre la imprimación. ¿Y qué herramientas vamos a necesitar para esto? Pues vamos a utilizar el pegamento de Rebel. Unos buenos alicates de corte, un cúter, unas pinzas, pinzas también que sean buenas, bueno, pincel, vale, pincel y unas tijeras, tijeras, tengo varias, unas tijeras, estas serían en realidad para las calcas. Y también, pues seguramente nos van a hacer falta cinta. Pues aquí tenemos cinta de enmascarar, algunas gomas y algunas pinzas. Así que no sé si en este vídeo o en otro os mostraré cómo ha quedado tras la imprimación. Y si no lo vemos ahora, pues lo veremos en el próximo capítulo, que no quiero que sean excesivamente largos. Se me olvidaba una cosita. Cada vez que pintemos o con aerógrafo o hagamos una imprimación con spray, necesitaríamos, pues sería bueno quizás utilizar una mascarilla. Yo utilizo estas, que es cuando imprimo, uy, imprimo, cuando pinto con aerógrafo, que la mayoría de las veces la verdad es que no me la pongo porque se me olvida y también hace que se me empañen con la respiración las gafas. Pero sí, cuando le doy con el spray, que es bastante fuerte el olor y sale mucho, ya utilizo este otro tipo de mascarilla veis, con sus filtros. Así que es recomendable, también incluso cuando barnizáis. Eso era lo que os quería decir como último apunte. ¡Chao!